In New York, it's water. California, it's water. Esa bebida está super. Aska say hi, say I wish to be there, pero a todos abrazos. Él como no se. But his wife's not gonna let him. No puede. He doesn't get permission. Estaba hablando conmigo y yo creo que estaba como preocupado. Ya. Yeah. Uy, pero eso sí está grave, tía. Esa mujer está tan controladora, ¿sí o no? Pero ¿qué se va a hacer? She's happy. She's so happy. Terrible. She's happy. Mira qué lindo, mira. ¿Cómo lo sacó? Mira, venga, yo le ayudo. Ábralo, sí. Mire, tía. Give me that plate for the shelves. Sí. Pásame el plato. You had lobster too? No. Oh, okay, fine. Lobster is like too fishy. Ay, no, está delicioso. Pero no le pique la carnita. Pues hay que sacarle. Hágalo bien eso, ya lo saco. Uy, esto está. Está, pero este lobster está, pero Dios mío, estaba gordito el lobster este. Lo hice en el barbecue. Uy, delicioso. ¿Qué? ¿Las lobster? El otro día traje para mi mamá y yo y lo ¿qué? Mm-hmm. March up the sauce good. You know, spinach. Con mantequilla. Ponle la mantequilla. Mira. ¿Tienes? There's yeah. Butter here for your lobster. So oh, okay. Delicioso. Uy, ese lobster está en mundial. Ay, Miss Tony. Pensé que venía. Y va a venir, pero está cansado. Pobrecito. Ya, Mauricito. Póngale butter. Ya. Es rica. Cuando la ves como steak. ¿Ves? Sí, va. Es rica. No sabe a sabe como a carne, a pollo. Uy, qué cosa más rica. Everything tastes like chicken except chicken. Mom, drink, it's gonna go bad. It's a little more delicate. The potatoes are good. Not bad, right? And that's me cooking in a restaurant, and I just want to be better. Ella que me echó su familia. Peter está aprendiendo a cocinar. My dad's teaching me. Peter está aprendiendo a cocinar. My dad knows how to cook. We did sloppy joes. We did shrimp with mussels. Tony le está enseñando. Were they like muscular shrimp? No, I'm sorry, not shrimp with mussels. Spaghetti and clams. Oh wow. Oh really? Uh-huh. What's that called again? Fidel le está gustando cocinar. Una cosa que se va a caer a ver, pues. Otra papada aquí. Algo. You know the jeans? The jeans. Alexa. Al abuelo. Alexa, Juan Gabriel. Oh, ¿cómo es Miguel? Amor eterno. Ay, a mí me encanta Juan Gabriel. Es el hombre, de verdad. Alexa, próxima. Es un legado buenísimo. Qué pesar, ¿no? La mamá nunca lo quiso, ¿no? No, lo votó. No lo quiso. No, porque era afeminado. Era maricón. No. La mamá no lo quería. Pero dejó tres hijos. Bien. Dejó tres hijos y la herencia le quedó al que no era el hijo. Al adoptivo. Y al adoptivo. Y lo peor. Lo peor. Todo lo que pasó por ella lo hizo famoso. Porque yo creo que ese dolor. Maybe. Probably inspired him to write all these songs, right? Siempre tenía ese dolor de la mamá. Pero la mamá no lo quería. The mothers usually love their kids no matter what. En Tijuana tenía. No, la mujer sufrió mucho también. La señora trabajaba de doméstica
Y él fue y le dijo a los dueños de la casa, ¿cuánto vale la casa? Le compró la casa. Dice, no, dice, véndamela como está. Y se la vendieron y vino y dijo, mami, estas son las llaves, esta es tu casa. No, se fue a caminar con ella y abrió la puerta. Le dijo, esta es tu casa. Le compró la casa donde ella toda la vida vivió. Trabajó. Era un tremendo tipo. Ahora es un museo. Después se la llevó a la casa de él, que era una mansión. Le dijo, esta es tu casa. Pero ella, como estaba enseñada a ser tan humilde, se aburrió. Le dijo, ay, qué miserable ella. Pues terrible fue. Nunca fue feliz. Hola, bueno, Alexa, próxima. Alexa, play Enrique Iglesias. I'm sorry, I forgot. This is one song called Bada Bada. Not Enrique Iglesias, Michael something. I wish. Me encanta Michael Jackson. Alexa, Luis Miguel. Alexa, Luis Miguel. El otro día yo estaba peleando y ella. ¿Con quién pelea? Ella la encuentro peleando con Alexa. ¿En serio? Y entonces ella dice Alexis. Alexis. Y dicen que la mamá de Luis Miguel vive, ¿no? No. No, el papá la mató. ¿Estás viendo la serie esta noche? No, lo voy en un... ¿Digo no, el esa está más muerta que... Que dicen que vive, que tiene... No, ¿qué hizo ella? No. ¿Qué hizo ella? El papá la mató. ¿Pero realmente la mataría? Claro. ¿Sí? Claro. Tienes que ver la serie. ¿Qué pasó? Por Netflix. ¿Pero Luis Miguel dicen en la serie que la mató? Mm-hmm. ¿Y él vio? No. Se supone que la mató. Pero el hermano del papá está involucrado también. Yeah. Y a una vecina que lo vio ensangrentado, la camisa toda en sangre, al hermano el día que ella desapareció. Because what happened? Because we had a lot of things in her name because she wanted a divorce. And he was already going down because Luis Miguel fired him. Era malo, el papá malo, malo. Another, like, quería ser cantante, nunca fue, Miguel, y explotaba al niño. And he was just failing and failing. And then the mother wants the divorce, but there was, because he was sort of like borderline criminal, the father, swindler, hustler. He put things under the lady's name, the mom's name. Mm-hmm. So when it was time to get a divorce, almost a lot of things were under her name because otherwise they would come after him, right? So ella ya se cansó del tipo y se quería divorciar y parece que iban a hablar ese día. ¿Por qué por bien malo? Yo creo que lo que pasa, yo creo que Luis Miguel sabe, pero no quiere el escándalo ese con su nombre. No quiere todo lo que trae eso, ¿no? Porque trae un estigma, ¿no? Que el papá mató la mamá. ¿No es cierto? Entonces... Sí, porque han dicho que ella había ido para España, pero eso es mentira. No. Él la mató. Anybody wants to buy a dice? Es como chart? Que todo es como tan obvio. Yeah, dice lo que no han hecho es encontrar el cuerpo. Y lo vieron con la ensangrentada. Y una persona. Alexa. Con ella tampoco. Mark Anthony, viví mi vida. Viví mi vida de Mark Anthony en Amazon Music. Here's another. There's this other song, you know, it's really good, but I can't remember the name. No, pero el tipo ha tenido su trauma, porque eso de que no tiene tantas mujeres y con ninguna se organiza. Y tiene dos hermanos. Los dos hijos que tuvo. Tres hijos.
una con la hermana de esa. Pensé que cuando tuvo los hijos, porque los tuvo ahí, cuando yo estaba ahí, pensé que el tipo iba a ser un buen papá. Y resulta que los ignora, ¿no? No sé. No, porque no cuento, todavía no. No, un primer staff. No, si no son quiere, deja, más. No, señor, déjelo ahí en su plato. No me lo tire a mí, no, señor. Y el Araceli Arámbula dice que no le pagan ni siquiera para el mantenimiento de los niños. Y hace años no le da. Que ella trabaja y lo mantiene. Es millonaria. Ella trabaja y lo mantiene. Ella es millonaria también, ¿eh? Pues, no, pues le toca trabajar para mantenerse. Pero como ella tuvo el embarazo ahí con él y todo, pensé que él, dos, y pensé que él iba a formar una familia. Who's saying? No. That's what's his face, skinny guy. Mike Anthony. Yeah, his music. Pero está fuera de serie el tipo. ¿Qué sentirá teniendo una y otra mujer? ¡Pum! Su hombre. ¿Cuál? El Miguel. Se va a tener un cáncer en la próstata. Con tanto uso. Hay muchos papás y mamás. Yo no sé cuántas también. Mujeres ha tenido ese tipo. Pero han sido muchas, ¿no? Imagínate. Muchas. Porque en la serie a veces lo muestran en como abrazado de alguien en la cama y muestran otro ángulo y hay como tres mujeres en la cama. Ah, estoy enfermo el tipo. Lo que te enfermo. Y la madre enferma. Loco. ¿Con tres viejas en la cama? Loco. Y meterán parejas y todo como así. Sí, pero qué mujeres. Ya no. Ay, Dios mío. Las mujeres hablan belleza del tipo. Es un galán. ¿Es un galán? Sí. Y hace los escenarios románticos, las lleva a Venecia. Cuando anda con una mujer, las lleva a sitios. Carmen Cadellano le regaló un museo. ¿Quién? El coordinador. Carmen Cadellano. Una colabora reportera. Ella tuvo, ella dejó el trabajo por estar detrás de la cola de él. Yeah. Y para ver qué. Carmen se la dejó, ¿no? That's an investment. Porque si se casa con él, ya, está hecha. ¿Qué pasó con, have you heard about Cece? Remember Cece? La rubia que trabajaba en un sabor gigante. Ella es... I heard it that she went to a concert de uno de los temerarios que estaba con el temerario de los mexicanos, los banda music, right? Pero en México son grandes, they're really rich. So she, I guess the guy wanted to break up with her, but she didn't want to break up because she's like, this is my investment, right? So she showed up at a concert trying to get after him, and he was like, I don't want to have anything to do with it. So she went to the concert saying, I'm your girlfriend. He's like, there's many like you. So the thing is, Cece's, there's not really many like her, to tell you the truth. She's well, she's old now. No, but back in the day, she was freaking hot. Beautiful. Back in the day, Cece was hot. El Buki es el que siempre lo han seguido. But she thought that she had him. She's like, I'm gonna get it. I'm gonna marry this guy. Que no está tan mal. No, some Mexican banda guy who's like a millionaire in Mexico. Like, he's a big deal over there. I forget what his name is. But he had enough money to take care of her. So I the way I think about it is that she figured I had him, but he was like, no, there's other girls too. So she showed up at a concert to try to like convince him, and he's like, nah. He goes, you're like, you're not the only blonde Latin girl in the world. Alexa, Enrique Iglesias bailando. Se ofreció. Aquí tienen bailando Spanish version de Enrique Iglesias featuring the Temer Bueno.
Pero las tontas son boas, ¿no? Good choice. Y quedan como un zapato, ¿no? Se la mama. Pero sí, sí, ya. Se la mama. Ya se envejeció el señor. She's married some guy, old guy. Boom. I think so, because sometimes she goes to the hotel and she's some old dude. Yeah? She still looks good for her age. She still looks good for her age, but. How old is she? ¿Tú sabes que Arturito Dayana nació en el 71? ¿Sí? Tiene 50 años. Bebia. Time flies. Ahorita está saliendo en Facebook Juliana, la hija de mi tía. Ya. ¿Qué es lo que hace? Algo está... Ella es una... Estudian algo de política. Pero no ha ido a la Casa Blanca. En realidad no se entiende muy bien qué es lo que está haciendo ella. Yo no sé qué es, pero ahora le dieron un puestazo, dice Miriam. No es muy claro lo que ella está haciendo, un advertising. Mira, what does she do? Ella hace para las mujeres algo. What's the studio? My cousin. Oye, pero la misma cara de mi tía, ¿no? Mm-hmm. La misma cara de ¿sí? mi tía. Yeah. I think so. Mío. More than Yolanda. More than Yolanda. Sí. Yolanda no tiene nada. Nada. Uy, yo vi una foto de Yolanda. Qué horrible está Yolanda. ¿Con los tatuajes? Vieja. Con el pelo mono y tatuajes por todos lados. Horrible. Horrible. Pobrecita, en serio. ¿La viste? ¿En algún momento? No, alguien me mostró que tiene el tatuaje de Álvaro. Y tatuaje por acá. Esto por acá. Ay, Dios mío. Esto es ahora. Me pareció que en ese entonces dije, wow, esta está. Porque eso es como rechazo de todo. Sí, porque niña. Tenía el anillo. Es que esas mujeres se tatúan y creen que se ven divinas y se ven escochinas. Había en Cartagena, en la playa. Una mujer muy bonita y un cuerpo muy bonito, pero solo puede dar la espalda y la embarró. Una carta desde aquí el cuello hasta la cintura, así. No, ¿really? Una carta. No, 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 they put like a letter. Completamente. Like they're taking notes, like their bodies are they're taking notes. Totalmente la espalda en una carta. No. Well, to be honest, the tarot tattooing thing, it's been a huge part of human history. Like the islanders, you know, the island cultures in the Caribbean. Hawaiian, and yeah. He has a tattoo somewhere on his body, it sounds like. Yeah. If you get one, in your armpit so nobody sees it. Or between your toes. Get it between your toes. Or inside your cheek. That's too painful. Like, or behind your ear, behind your ear, or in your eyelid. I thought about getting tattooed, but it's too painful. Like, to get one. What? I thought about getting tattooed, but it's too painful. Mi papá peleaba porque mi mamá nos mandaba vacunar. The thing is, they should have a tattoo that lasts 6 months and goes away. That's what they should do. Yeah? No. They should invent one. They should invent one. It should be permanent. Because when you're 50, when you're 70 years old, it doesn't look good. No. No se ven elegantes para nada las mujeres con tatuajes. Para nada. Ya están maduras, como que no es la época de ellos, ¿no? Maduras con la piel que le cuelga con todos los tatuajes, se ve asqueroso. Entonces yo creo que es forma de decir todavía soy joven, ¿no? ¿Y qué tal las negras? Se ponen tatuajes y se ven más negras. They put tattoos. Pues no se ve mucho. You can't see it though, so it doesn't look as bad. I don't think it looks bad. What about the people who put a tattoo on their face? When you're white, se ve tattoo, pero when you're black, no se ve tanto. Se ven sucias. Se ven una mano de marca ahí. Casi no se ve. Pero antes la gente de los tatuajes eran presos. In the Philippines, if you have a tattoo, that means you've been in jail. So they're always looking for the tattoos. Those people never get jobs. But that used to be like Herman Orjuela. Yeah.
Not anymore. No. In the old days. In the old days, if you have a tattoo in the United States, that means you were in the military. So it didn't look so bad. But I still have it now. Como los militares. Yeah, you put it on your arm. It doesn't look that bad. If you go to the military, you have one tattoo here, it doesn't look bad. Sí, but if you put it on your face. No. Ahora es todo. Esa cantante ridícula, viciosa. No. ¿Cuál? Lady Gaga? Lady Gaga? I like your music. Esa tonta mexicana, she has like two songs ¿cómo es que like, la mexicana que da tanta controversia, ¿cómo se llama? La mexicana, Gloria Trevi. La hija que Frida y que... Oh, de la Guzmán. Mm. Alexa. Oh, Guzmán, esa con... de Guzmán. No, she's like... Esa está muy fea con el tatuaje. Está el tatuaje y fuera de eso. El viejo, el abuelo, el papá de ella... La hija dice que la nieta. Que la abusó, la tocó y que tiene una cara de enfermo. Oye, oh, yeah, I saw that on TV. El tipo tiene una cara de enfermo, pero en realidad... Que el grandfather le molestó, le tocó. Pero ella habla como con dolor, ¿eh? Ella no está enferma. Y la mamá viene y es que a proteger al papá. Alexa, Luis Miguel. Cuando dicen que el tipo fue agresivo con la misma mamá de ella, que la violaba. Violaba es que ustedes le hagan el amor sin tener permiso, ¿no? Ella decía eso, la mamá. Él fue casado con la mamá de ella. ¿Cómo es que se llama? Pinalla. ¿Sofía Pinal? No, está Pinal, Silvia. Y ella decía que el tipo abusaba de ella. Abusaba es que usted no quiere hacer el amor con su esposo y de los tipos a la fuerza. Y... ¿O era padrastro? No, era el abuelo. El abuelo, el papá de la Pinal. Para la hija de ella era el abuelo. Y ella dice que cuando ella se drogaba, los tipos que metía, también la tocaron y todo. Ella tiene malas experiencias con la fiesta. Y la fiesta. Una niña la mete a hombres a la casa. Y la fiesta eran de solo droga, la mujer. Eso estaba una semana. You want some of butter or what? A veces le daba a la hija para que una amiga la mirara. Oh, that's real butter. That's for real butter. Yeah. Salió una this is mujer healthy y butter dijo, right here. Ella me llamaba para que la cuidara cuando ella se perdía en sus that's tarras. Carbon based. ¿Cómo? Y un día me dijo que la cuidara un fin de semana. Y era ya más pasada la semana y no venía por la hija. Entonces ella fue a la casa donde ella vivía a entregarla a la niña. Cuando abrió la puerta, la mujer estaba drogada. Pues ya que hace días están drogadas, tiradas en la cama. Ella da esta versión que la muchachita, en el momento que entramos, la otra en medio de su borrachera se cayó de la cama. Y la niña empezó a gritar y aferrarse a la amiga que no la dejara con la mamá. Pues, porque imagínate cuántas experiencias habrá vivido la niñita con esa vida. La vieja huevona no se acuerda ni siquiera qué hacía, en serio. Y defendiendo que la... Dice que la hija está loca. Que la hija está loca, que la hija está loca. The daughter? Uh-huh. Dice que la hija está loca. Oye, mucha gente no le cree a los niños. Muy, muy terrible que le diga que la hija está loca. La misma mamá dice que la hija está... No, esa familia es loca. Que toma medicina, bueno... Are you don't like the potatoes? That's just too much. You want some potatoes? Mm-hmm. The potatoes good. Did you like the rice? Yo como así. Y es como. Mama, la cola. You want a little butter? The way we have dessert. No. This has olive oil. We have dessert. What? Grab up cheesecake and apple pie. Relax, relax. It's ambrosia. Oh, she made ambrosia. It's good. The fruit salad with cream. It's good. Do you want this meat? All right. You don't want to go with the weight. Uy, pero esa mujer es enferma desde hace años. Yo no sé cómo se enferma. ¿Cómo esa mujer no se ha enfermado? Sí, es que esa mujer ha metido droga desde que empezó a cantar. You want some meat? No, I'll stick with the potatoes. No. Pero dicen los tipos... Take this. No quiero más. I don't want any more. Tía. Yo no quiero para mañana. Mom's going like, don't give it to him, I want it for tomorrow. Alexa, give me more meat. Yo digo, ¿cómo estas mujeres antes andan si vienen metiendo vicio desde que eran jóvenes? Pero vicio fuerte, porque dicen los tipos que eran vicio del pesado. Todo empieza con la droga. Cuando usted empieza con la droga, después eso sale todo.
It's okay? When you start doing drugs, everything else comes. Gio, why don't you use this knife? Yeah. Look. Knife. No. Steak knife. So this is tender. What kind of steak was this from? New York? Yeah, New York steak. Was it New York steak? It's good. Delicioso. El arroz, riquísimo. Uy, no, pero francamente. El arroz, what flavor was the rice? Coconut. You had it before? Did you like it? No, no había comido antes, coconut. En Cartagena, maybe. No. I remember tasting it at one point. Maybe in Miami, yeah. No, in Miami, the people serve it sometimes. No. Haitians love coconut rice. Mm-hmm. Who? Mommy, did you like it? Haitians? Los Haitianos? You go to a Haitian party, it's quiet, but when you bring out the coconut rice, it's ah ba 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 ba. No más carne. Todo el mundo, mijo. No más carne. Vea, mire esa Meli que ha crecido, mijo. No más carne. Me fui de vacación y la comida era con el papá, mijo, competencia, ¿yo? No. Ya, él está en el gimnasio ahora. Tiene que rebajar. Which one? Which one? Other ones are there? ¿Cuánto fue que no lo iba a hacer viento? Couple months. ¿Mm? LA Fitness? You're no, you're on a Planet Fitness. $10 a month, but you gotta wait in line to use the thing. They should, in front of the machines, they should put like a ticket, take a ticket, and we'll call you. No, there's no line. It's big enough. Where? They don't let that many people in now. There's one near you. Oh, okay, okay. By where? There's one near your house? No, I couldn't handle it, man. Just like too much fighting, too much aggression. Okay. The Colombian guys were there. They feel like they're going to take out a knife. They're like, don't use that weight. That's my weight. I'm like, man. I'm like, bro, it's too much. Cerca la casa. Está yendo allá. Lo voy a poner a dieta, mija. Que a los 25 va a estar. No. Tiene que empezar a. Él lo quema. Él sale el metabolismo. Él lo quema. Él hace. Él es mostly ice. ¿A él le gusta eso? No, Dianita, estaba todo tan rico, pero me dio tanta carne. Yeah, is there something wrong with the speaker? Comí, it's like almost brand new, too. Pero yo no puedo terminar. Eso es demasiado. Esa la llevo. That's not Peter. No, Peter, no más. No, no más. No. You have enough butter on your bread? He's like, why don't you just... No, más. Why don't you just put the bread in there and change soup? Bread soup? He's like, no more. I'm on a diet. Here, go ahead. Like, make yourself at home. No, but this is not the real butter, right? That's fake butter. It's good for you, though. Yeah, ese Luis Miguel tiene muy buena, like muy buen repertorio, ¿no? You like it? Ese hombre, pero ese hombre ha perdido plata. Mostraron en Facebook, Luis Miguel. Oh, hay una casa, una mansión abandonada de él. Y la gente va y se mete y abren puertas. Totalmente abandonada. He's my dream man. El hermano estaba en Miami. No, pero el tipo es con la mujer es súper romántico. El hermano. Eso les hace comida, escenario, un tren tremendo. Mira, el hermano de Luis Miguel was in Miami. I drove him around. No. He was at the hotel. ¿Y cómo luce? ¿Cómo se parece? Un poquito. Me parece. Un poquito. Porque en una foto del hermano me parece a Luis Miguel. Pero yo creo que era el menor. Hay uno que parece. Pero he went out with these two girls who I think pero, were... Pero, ¿él cuántos hermanos tuvo de mamá, papá? Dos. Pero en realidad dicen que el tipo no era el papá de Luis Miguel. El divorció la mamá. Dicen que no era el la papá. Que la mamá desaparecida. Bueno, dicen sí, un hombre, un hombre apareció, un hombre de Puerto Rico apareció, haga de cuenta la cara de Luis Miguel. Ah, eso hace años. Pero dice que él tuvo una fiel con... Hicieron el DNA y siguieron. No, pero dice... Porque como tenía el hermano... Pero dicen que que es idéntico, la cara se veía idéntica a Luis Miguel. Pero él es idéntico a la mamá. Hay gente no, pero se parecía al papá. Él tiene
Un tipo apareció y dice que es el papá. Y Luis Miguel no quiso recibirlo. No, pero hay gente que se ve idéntica. And they're not really. Ni quiso hacer el ADN. Like, weird. Y él asegura que él en el tiempo remember que se embarazó, like William Shatner? Él tenía affair con... Like, there's this one guy at the job, he looked like William Shatner. You guys know who he is? Yeah. Star Trek. You know who he is? William Shatner? Yeah, the star, yeah. Yeah, there was this, the captain, tipo, the captain, yeah, captain there was a guy at the people, he looked exactly like William Shatner. Where you were? Yeah. Pero se parece a Luis Miguel, hasta en la old boca. Old one, not the young one. Like in the older movies, remember? Like, yeah, se parece hasta en la boca. Not that old. When I was living in Los Angeles, pero Luis Miguel no lo quiso when recibir. I was living in Los Angeles, I saw a guy who looked exactly like no, Don si él estuviera interesado, le había hecho un video en exactly los tacos like encima. Like everything. Like Mexican, wow. Though. Don Victor has a lot of Indians. Luis Miguel no quiso. Wait, like who? There's some people we know in Colombia. Entonces, ¿cuántos hermanos tuvo con el tal? ¿Cómo era que llamaba el papá? Miguelito, ¿cómo era? Luisito Rey. Luisito Rey. Luisito Rey era que llamaba al papá. Andaba y no servía. Tres. ¿Y era que el tal Luisito Rey qué era? ¿Qué hacía? Quería ser artista, el papá de él quería ser artista. La mamá era artista, era cantante. Y es más, él enseñó a Luis Miguel todos los trucos y todo, le enseñó cómo cantar y todo, pues él tenía talento. Yeah, you don't teach people who sing, they either sing or they don't. Pero era tan... Okay, what other songs are in the Lila? Deshonesto. Sí. Tratando tramposo, traicionero, quería... Well, explotar el hijo de lo más. So later we'll have dessert. No, no. Entonces, le robaba. Entonces, Luis Miguel, antes de los 18 años, él era el encargado de sus cuentas, de todo. Y que le robó no sé cuánto le debía en una época. En esa época, like en los 80, antes de él cumplir los 18 o un poquito después, debía $20 millones. Imagínense. Y el papá, no sé, y entonces dijo, cuando supo que él no había pagado unos los taxes y todo eso. Sí, pero bien mal, de mala fe, ¿no? Uh-huh. Porque se lo... Y él metía vicio y era infiel a la mujer, como que delante de Luis Miguel. ¿Tú has visto la serie? ¿Tienes que ver la serie? The Green Cap. Hay dos. Sí, se llama Luis Miguel. O Netflix. No, el año pasado salió la serie que hay como 10 capítulos y entonces al final la vimos todos los días mi mamá y yo y entonces termina cuando se está muriendo el papá y entonces dice continúa en el 2021 y entonces esperamos un año. Oiga, y ya, pero si se está muriendo, y ya está dice, la no, season malo. Number 2 season about? 2 papá, y va en la cuarta esta noche va a haber un episodio pero hoy es el 9 de mayo pero tienes que ver the first season que son como unos 10 capítulos. Pero es muy interesante. No, es muy interesante. Y hay una que todavía no entra a la serie Arámbula. Ella no todavía no. Pero ella no quiere participar en la serie. Y él escribió la serie también. No es como que otra persona. ¿Luis Miguel la escribió? Sí, él es como su autobiografía. Él estuvo involucrado en la serie, en los personajes, en lo que pasó. Claro, hay unas cosas que son dramatization, ¿no? Como para hacerlo más gigante para Hollywood. Él está proyecto de él, pero está ganando su nombre. Él dice que él estaba más financieramente. Eso dice, porque en esta es que hay una casa abandonada. Hay varias casas abandonadas. Ahí una casa de un capo que le hicieron en una lonja que para llegar ahí puede ser difícil llegar. El que murió el Juan y muestran esta mansión. Me llamaba Perico Lorada. Es una lonja. Nunca me
hacía falta. Le puse una ropa y toda la ropa esa la trabajaba. Bueno, tú vas a ver cuando es la ya empieza la segunda serie este año, que ya van en 4 episodios. Él tiene un problema de un oído. Y entonces, la semana pasada, ni la mamá, él habla con la hija, que ya es la hija de la Guzmán, ¿no? Entonces, y ella ya es adulto, y entonces él está confesionando. Los maridos de ella dijeron no. They didn't want to do it. Confesó. Y tocó el padre contarle a ella. Que ya no era hija. Te imaginas una muchacha ya que tenía como. No sé, tal vez por eso. Yo creo que tenía como 18 o 20 años. Ella, yo la veía en el cementerio cuando yo iba a ver a llevarle las flores a mi abuelita. Yo la veía prendida allá en ese. De hecho, amaba a ese papá. The adopted one. Huh? The one that was. And she, but what happened when you told me that they told her, the priest told her? Because of the herencia. Porque no iba a heredar nada, tuvieron que decirle. Pero ella no sabía que ella no era hija. Sí, es más genial. Y cuando llega un restaurante, tuvieron que decirle la verdad. How many brothers and sisters did she have? Carlos, sí, ejemplo, Concha, hermano, oh, so the husbands are the ones that no, we have to do it. So the women did it. The women were okay. Okay, toda la vida la quisieron como su hermana. But the husband's married and said no. Con la herencia. ¿Por qué vamos a compartir? Uy, tan. Entonces la señora Cuca se dio en esa. Entonces ella, el padre Quijano, que era un psicólogo, era, tenía todos los grados de Roma. Era un tipo que lo miraban, inclusive los curas, ¿no? Al padre Quijanito, con respeto, ¿no? Fuera de eso, era un tipo grande, mono, viejo, ¿no? Eso sí, no me acuerdo que era. Para mí era un viejito, ¿no? Entonces le dijeron, como él era psicólogo, tenía un PhD en psicología en Roma y tenía un título en leyes canónicas. No sé qué es, leyes canónicas. Tenía no sé cuántos títulos, entonces la señora Coca le consultó, ¿no? Lo invitaron y le consultó qué hacían y él dijo, no, yo les ayudo con la niña. Y él fue el que le dijo. Y ella se iba, era terrible porque esa niña quería a ese papá tanto. Y yo la veía ya llorando en la tumba. Entonces el padre le consiguió en San Francisco. Las salvatorianas, el convento salvatoriano, la llevó para el convento. ¿Ves? Y se hizo monjita, se hizo profesora en San Francisco. Se quedó allá 10 años y vino ya las salvatoreñas, vino a trabajar a Bogotá en el colegio del Salvador. Esa comunidad salvatoreña está especializada en educación y tenía era colegios, ¿no? Privados. No, no se parece realmente. Entonces ella aprendió el inglés, se hizo monja en San Francisco, salvatoreña, se cambió de nombre, se puso Sister Margarita. Ella se llamaba Josefina, se puso Margarita. Y vino ya feliz, digamos, pero tú sabes una cosa, ella sabía quién era su mamá. Después de que el padre le dijo, ¿no? Bueno, cuando ella vino, la señora Cuca llamó a mi mamá que va a venir Paquita, que tenemos que estar todos aquí, entonces fuimos, ¿no? Pero él fue bueno, esa mamá, la propia mamá, la señorita Poma, que nunca se casó. Y hay una vieja. Él ha ido teniendo sus metamorfosis. Tenía artritis. Sí, ahora. Pero ahora tú sabes qué, yo pensé que la monja venía ya a abrazar a su mamá, ¿no? No, y lo peor que la Pumita, que era su real madre de sangre. Él no se va a quedar solo. Hay mujeres que me imagino se le tiran, ¿no? Vino, abrazó a Cuca. Tipo es que tiene fila. Cuca se llamaba Lucrecia, pero se llama Cuca. Como tiene fama de ser un buen uno para la cama. La besaba, la estrechaba.
Yo, mami, estoy tan feliz. Y a Poma, y Carlos, mi cuñado, estaba aquí, y él, ¿vieron? Las mujeres dicen, ¿no? Carlos le dice a él. Las mujeres que han estado con él dicen. Y llegó y le dijo, ¿qué hay, Pomita? ¿Cómo estás? Como en viejos antes, pero ella antes no le hablaba a Pomita, porque Pomita andaba detrás de ella, como ella tenía mucho dinero, andaba detrás de ella, le lavaba la ropa a mano, le preparaba los lunches aparte, hacía todo y a ella le fastidiaba. Dice, ¿por qué Poma es así conmigo y no con Susana? ¿No? Entonces la mamá le decía, ay, es que perdónala, mi amor, pero es mi hermana y ella es chocha. Pero mamá me tiene loca, mire, me tiene mis medias colgadas en otra parte, las lava a mano, me lava las camisas a mano y me lleva cosas y yo no quiero comer lo que ella me da. Porque era muy buena cocinera, la propia mamá, y cocinaba riquísimo. Entonces ella le hacía cosas especiales para su hija, ¿verdad? Y ella notaba. Tan talentoso. Entonces, era una pelea porque nadie sabía de ese secreto, Gio, sino todo Chiquinquirá. Y ella no. Pues yo no sabía de chiquita. Que Paquita es hija de Poma. Desde que yo recuerdo. Entonces, pero yo pensé que ya ella monja. Tuvieron un tiempo unas prostitutas. ¿Verdad? Que lo querían y le ayudaban, lo tenían viviendo ahí. ¿No es cierto? Siendo una monja no viene a abrazarle a su mamá. ¿Cómo empezó? Él como que fue a tocar puerta a esa oficina de cantante. Y todos ahí nosotros y ella, a todo el mundo, no sé si hay esto lo otro y a ella. Y ella sí, feliz, en la mujer era feliz. El regalo más grande que Dios le dio a Poma fue que ella fuera monja. Ella estaba feliz y todo, ni se dio cuenta. Y viene ella, abraza a su mamá, abraza a sus hermanas, abraza a todos. Y le dio una tarjeta. Y a ella le dice, ¿qué hay, Pomita? Le dio una tarjeta y le dijo que lo fuera a ver. Y él fue. Con una sonrisa linda, ¿qué hay, Pomita? No ve que ella, ay, Sister Margarita, qué felicidad que está. Pero no sé, estoy feliz. Y ella siguió. Que las conocía, algo pasó ahí. Y eso no estaba bien, ¿verdad? She's probably angry, right? She's probably angry. Ay, le tenía ese cuarto. Esa mamá. Because the mother was more worried about her reputation than her child. So the mother put her reputation first before putting her child first. Y cuando ya se instaló que era profesora en Bogotá. Yeah. Una ocasión, algo que tenía un grado ella en Colombia, le dieron, tú sabes que era en Estados Unidos, pero tenía que poner esas licencias en Colombia. Invitó a la mamá, fue una ceremonia. Entonces la señora Cosa le dijo a mi mamá que si yo podía ir con ella. Y yo, como era Pati Alegre, me llevó cuando la vio a su mamá, ella adoraba a la Cuca, a la tía, ¿no? Y fuimos a la, ella tenía que ir a esa ceremonia de grado y me llevó a mí, ¿no? Yo creo que tenía yo. Pero Juan Gabriel supuestamente tuvo hijos. Sí, pero. Ya tenía como 11 años, ¿ves? Yo no estaba tan chiquita. Falta ver si a Juan Gabriel. Pero ni siquiera preguntó por Pomita. Legítimos. Y él lo sabía. Es más, era bisexual. Es más, él iba y visitaba a los hijos. Hay fotos con los hijos que él iba cada vez.